Muy buenas noches, bienvenidos. Pasaron 5 minutos a 20, estamos en vivo. Esto es La Política en el Sistema de Medios Públicos de Marco Paz. Y ya habíamos arrancado la semana que pasó con los candidatos a la elección de agosto, el 13 de agosto del Paso. Habíamos arrancado justamente con unas candidatas que va como candidata a diputada provincial, ¿no? Estamos hablando de Verónica Casco. Y en este caso vamos a entrar ya a conocer los candidatos a intendente y concejal. En este caso estamos hablando de Víctor Ábalos, candidato a intendente por Libre del Sur y por la misma fuerza política. Estamos hablando de Marlene Ocampo, que ella es candidata a concejal en primer lugar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenas noches. Muy bien. Estimado Víctor, a ver, cuéntenos, ¿por qué Libres del Sur? Y bueno, esto nació en 2001. Uh-huh. Nacimos como una organización social, sí, por la crisis que hubo en el 2001. Sí, claro. Y esto siguió hasta el 2006, que hicimos Libres del Sur, uh-huh, partido político. Pero siempre tirando a lo social. Sí. Nunca lo tomamos como partido político. Sí, sí. Hasta hace poco. Y ahora, bueno, sí. Por las cosas que van pasando, el tema económico que está sufriendo nuestros vecinos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, y con el apoyo de vecinos también, que lo dijeron, ¿por qué no se tiran a ustedes como candidatos? Vienen haciendo cosas en los barrios. Participó entonces, hoy había una gran manifestación en Provincia de Buenos Aires por el tema de los planes sociales, ¿no? Sí. Que se vienen como cascoteando un poquito, no sé si han participado, ¿se participó Libre del Sur? Sí, no, Libre del Sur no participó. No, bueno. ¿Quién es un Víctor? ¿A quiénes acompañan ustedes como candidato a presidente y gobernador? Primero como presidente, Jesús Escobar. Ajá. Y como gobernadora, Sarabia. Silvia Sarabia, una mujer. Bien. ¿Y por qué acompañan, digo, ustedes bien participando de este movimiento social, ¿no? Y digo, ¿cómo ven a este gobierno nacional, el cual ustedes van a enfrentar en las urnas, ¿no? ¿Y qué de diferente ustedes implementarían o llevarían a cabo en caso de acceder a la presidencia? Bueno, esto no es de ahora, sino que viene de 10 años atrás. Uh-huh. La mala política. Las peleas internas que hay entre partidos, cuando en sí acá lo que se propone como Libre del Sur es que cuidar al vecino, sí, la economía. Hoy en día, ayer, antes de ayer, dieron la estadística que un 6% perdió el trabajo. Uh-huh. Ese 6%. De ahora en más, ¿qué va a hacer? Esa es la incógnita. Sí. Y ahí es donde entramos nosotros. Uh-huh. Y vamos a una elección complicada, difícil, donde cambió un poquito con esta fórmula Massa Agustín Rossi, ¿no? Pero hay una derecha muy fuerte. ¿Qué piensa la derecha argentina? Sí, lo que tiene que... se vuelve a repetir todo lo mismo. Uh-huh. O sea, de 20, 10 años, sí, siempre sigue lo mismo. Y con la misma problemática. Sí. Pero al final no arreglaron nada. Seguimos con una inflación que cada vez está subiendo más. Uh-huh. La presentamos, ella es Marlene Ocampo, candidata a concejal. ¿Cuáles son, cambiando un poquito la temática, ya vamos a preguntar también a Víctor, ¿no?, sobre Marcos Paz, qué piensa Marcos Paz, y cuáles son las propuestas que lleva como intendente? Ustedes como concejal, ¿cómo ven el consejo actual? ¿Has participado en alguna sesión como público? ¿Podés hacer? ¿Qué es lo que desde Libre del Sur quieren llevar en caso de que accedas a una banca? Bueno, nosotros como Libre del Sur venimos trabajando desde hace muchos años en los barrios, sabemos las problemáticas y este año nos lanzamos políticamente para representar justamente a todos los barrios. Hay ciertos barrios que no hay presencia del municipio, no hay acceso a ellos, las escuelas rurales no tienen un buen acceso, un buen funcionamiento. Entonces queremos llegar a representar a todos los barrios que nos necesitan, que sabemos que venimos trabajando en ellos hace muchos años, somos gente, nuestra lista está conformada por gente de barrio.
por gente que quiere representar y que quiere luchar por aquellos barrios que están olvidados. ¿A qué barrio o en qué barrio vos vivís? ¿A cuál representás hoy? Yo vivo actualmente en el barrio Urioste, hace muchos años. Sí, entonces sí. Es un barrio donde hace poco manifestamos al transporte de Metropol por el tema de los horarios. Sí, claro. Cumplieron una semana y después volvieron a de nuevo. Creo que el primer colectivo sale a las 6:30, sí. Pero hay gente que salimos a trabajar a las 5 de la mañana y no tenemos transporte público para salir o tomar un remis todos los días, no nos alcanza nuestro bolsillo. Claro. Entonces, hay muchas situaciones de distintos barrios, como por ejemplo el Urioste, tampoco tiene acceso directo a transporte público para llegar al hospital. Sí. Donde tenemos otro problema también que no están funcionando como corresponde, no hay especialistas que se necesitan. Entonces, ¿no hay sala de primer auxilio, por ejemplo? En el Urioste no hay, así que no tenemos. Entonces cualquier accidente que tenemos, una urgencia, tenemos que llamar un remiso, un auto, un vecino, algo. Porque ¿destacamiento policial tampoco? Tenemos acá en la ruta 40, en el acceso a Zavala, pero tenemos un proyecto también para llegar ahí. Por eso como que presentamos ciertas dificultades que queremos trabajar en ellos, queremos trabajar en todos esos barrios que estamos alejados del centro y no ver el centro. ¿Y qué pensás del consejo actual? Del consejo actual, que son siempre los mismos de siempre, de hace años, que quizás dicen representar o que quieren ser gobierno, pero son parte del gobierno y no hacen nada por los barrios, porque estos problemas no es de ahora, es de hace años. El barrio Urioste, así como el barrio Torcharo, no hay acceso, no hay transporte. La Capilla, Lisandro La Torre, son barrios muy alejados, pero son Marcos Paz, es Marcos Paz. Chica. Y necesitamos tener un vínculo directo con esos barrios y el centro. Víctor, y hablando en caso de que puedas acceder a ser intendente en nuestra ciudad, ¿qué cambiarías o qué te parece hoy que está bien y qué te parece que hay que cambiar? Bueno, nosotros vamos principalmente un poco por el tema de la educación, la salud pública y lo que sería la inseguridad, porque es un tema también. Porque vos fíjate que hay muchos barrios que, como bien decía mi compañera, hay olvidados. O sea, ¿se acuerdan del tramo de la ruta? Sí. Y los de los barrios que están por atrás de la ruta, que están alejados de Marcos Paz del centro. ¿Qué propone usted para el tema seguridad? Lo que sería el tema de seguridad, hay que capacitar un poco más. Tanto como acá, como tránsito, hasta el mismo policía que está sirviendo hoy en día. De ahí se empieza para tener una seguridad como se corresponde, ¿no? Iría más por la capacitación y sumar a agentes un poco más. Porque garitas hay, puestos policiales están, pero vacías. No se ve seguridad. O sea, las cámaras, hay cámaras por todos lados, pero no funcionan como corresponde. Entonces, como dice mi compañero, hay que revisar ese funcionamiento para que corresponda, para que funcione como corresponde. Porque Marcos Paz está creciendo. A medida que está creciendo, también hace falta. Entonces va todo de la mano. ¿Qué proyectos tienen ustedes como concejales? Digo, ¿qué ves que el Consejo hoy debería tratar? ¿Tiene en mente algún proyecto el cual llevarían, si se incorporan ustedes al Consejo, no? Entran el 10 de diciembre de este año y dicen, bueno, ¿qué hace esto? Este es el proyecto que presento para arrancar. El proyecto que tenemos de entrada es acercar la salud pública a los barrios alejados. Por ejemplo, Torcharo, una salita de primeros auxilios, el Urioste, el barrio La Capilla. Como segundo es el transporte público. El transporte para que todos los vecinos podamos mover. Ahí va, te quedan a Víctor, hijo, porque si no van a trabajar con el intendente que gane. Nos va a llevar tiempo, pero ganas y voluntad tenemos para hacer. O sea, venimos luchando desde años por el barrio y vamos a seguir luchando por ellos. Víctor, cambia un poquito, digo, tema nacional. Preocupa, digo, lo que estamos viviendo, cómo se modifica esto. ¿Cuáles son los temas centrales que va a llevar el candidato de Libre del Sur como presidente?
Bueno, no, porque es lo que me parece más allá, por supuesto, ¿no? Porque se vota en provincia, se vota en nación y se vota en cada uno de los municipios. En este caso, Marcos Paz. Pero a la gente le interesa saber cómo voy a andar con el bolsillo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta inflación, el tema de inseguridad que marcamos ustedes, algunas otras cuestiones, ¿no? Bueno, la agenda principal es el tema de una deuda que se está pagando cuando Argentina no usó esa plata, que es la del FMI. Sí. Eso es lo primero que se va a hacer, cancelar el acuerdo. Eso plantea Libre del Sur. Libre del Sur. Por el fondo, nada. Sí. ¿Por qué? Porque esa plata va a Estados Unidos. Con esa plata, si queda en el país, ¿qué podríamos hacer? Más vivienda, educación, seguridad. Pymes, se plantea alguna economía popular, la economía popular también. ¿Se plantea alguna auditoría para ver qué pasó con esa plata? Hoy en sí, vea, muchos partidos dicen sí, pero al final eso siempre te queda estancado. Porque esta deuda no es de ahora, viene de años atrás también. Así como nos endeudaron en el 2001. Está bien, pero también hubo un partido, y vino partido otro, que dice claro, debutó, ¿no? Que fue esto aquí. Sí, estuvo muy bien, pero sí, cuando viene una derecha tan rígida que no tira para el pueblo, endeuda al país y se llena los bolsillos. ¿Qué pasa? Supongamos que ustedes no lleguen al balotaje, ¿no? Ya está hablado a quienes van a apoyar, en caso que uno supone que va a llegar un candidato de Juntos por el Cambio y el candidato de Unión por la Patria, más allá, bueno, después que pasaba con el resto, no sé, pero es muy probable, las encuestas indican eso, pues, hay que ver, pues, claro. A veces la pifian feo, pero supongamos que se dé ese mapa, Libre del Sur, ¿qué va a hacer en ese caso si hay un candidato de la derecha y hay un candidato que se amasa, suponemos, Unión por la Patria? ¿Qué va a ser de Libre del Sur? Por ahora no hay ninguna de esas respuestas, ¿no? Porque más o menos todos los candidatos vienen con una política vieja. Sí. Pero hay que ir a ese momento también. Vamos a ver. Tenemos que ver, porque no hay ningún político. Porque esto es todo de anteriores. Viene de años atrás. Siempre lo mismo. O sea, nosotros venimos a hacer un cambio. Y tirarse para alguno de ellos es como volver atrás. Es eso. Marlene, ¿participaste en algún momento de alguna sesión? ¿Estuviste viendo algún tema que te interese? En el Consejo de Deliberante, en algún momento. Bueno, el público puede hacerlo, ¿no? Excepto cuando pasó la pandemia, que ahí no se podía. No, esta es la primera vez que nos lanzamos políticamente. Ah, y ¿habías participado antes? Participé en el 2021 con otro partido, sí, pero bueno, nos sirvió para hacer experiencia y este año tuvimos la posibilidad de lanzarnos Libres del Sur. Ah, bien. ¿Y vos, Víctor, habías participado ya? No, la primera vez. Ah, ¿primera vez? Bueno, bien. Bienvenido a política, ¿no? Me imagino. Un camino lindo, arduo, ¿no? Y hasta espinoso por momentos. Sí. Pero lo importante es que acá uno va por lo que vive día a día, ¿no? Sí. Y las necesidades del vecino. Sí. Y eso es lo que me gustó y por eso estoy en Libre del Sur, ayudar a la gente. Está bien. ¿Y cómo están con el tema fiscal? Pues eso realmente se necesita por la cuestión, ¿no? A veces, bueno, el tema de acá es boleta, papel, que te sacan, que te acortan, que te ponen arriba. Sí, no, por ahora bueno, venimos bastante bien porque los mismos compañeros, los mismos vecinos se ofrecen a ayudarnos y nada, nos apoyan y decir vamos, que están muy felices de que nos lancemos políticamente, entonces tenemos el apoyo de ellos y estamos muy agradecidos con todos y todas las vecinas. ¿Tiene algún número a boleta de Libre del Sur ya dada o todavía no? Todavía no. Libre del Sur. Sí, pero viste que realmente aparece un nuevo boleta o algo. Todavía no tenemos. Bien. ¿Quién te acompaña, Marlene, el consejo?
o por lo menos primeros lugares? El segundo lugar lo lleva un vecino del barrio Prado, no tiene nada que ver con ser militante de Libre del Sur, sí, pero es un muchacho trabajador, Diego Arrófalo. En tercer lugar, mi compañera Laura Huanca. En cuarto lugar está otro vecino también, que también se unió a ayudar, es Arroyo Carlos. Quinto lugar, Florencia Villafañez. Y sexto lugar, Juan Pacetti, otro vecino que del Santa María, que están dispuestos a llevar adelante esta política nueva. Me imagino que un tema de preocupación debe ser el tobito Marleni, ¿no? El avance de derecha, avance de Milei, avance de cercear de hecho. Me imagino que a usted os preocupa mucho, viniendo sobre todo el ala, ¿no?, de organizaciones sociales, claro, como son ustedes. Sí, es como todo vecino, ¿no? Sí. Nosotros vamos y por ahí charlamos con el vecino y da la preocupación también una persona como Milei o una cosa así, que replantea lo mismo que los anteriores, el más ajuste y ajuste, pero que al que menos tiene le saca, ¿entiendes? Sí. Entonces así no, o sea, es una política, ya está, no sirve, o sea, seguimos siempre lo mismo, es hora que cambiemos. Y para mejor, no para peor. Sí, claro, esperemos. Y vos, Marleni, ¿cómo ves esa situación? Digo, de la derecha, cada vez que hace un discurso, estaba Patricia Burley pegando a universidades por el tema, ¿no?, que plantea, bueno, son extranjeros, la mayoría. Qué mentira, es un dato mentiroso, ¿no?, porque no es así. Creo que lo superan el 5%, y ella planteaba como que más de la mitad de los cupos de la universidad eran personas extranjeras, ¿no? Claro, bueno, como decía mi compañero, vienen con el mismo discurso de hace años. Por eso nosotros creemos que fracasaron todos y somos una alternativa nueva, una alternativa verdadera, porque somos una lista que conforma de vecinos de distintos barrios que la remamos día a día. Por eso, todos los políticos vienen con el mismo discurso de hace años. Sí, y otro que más o menos como Libre del Sur, no es que estamos diciendo porque ahora lo metimos en política y hablamos por hablar, sino que estamos todos los días trabajando con la gente. Tenemos comedores, merenderos. ¿Acá tiene Marcos Paz? En Santa María hay uno. En Urioste hay otro. En Zorzal hay uno. Y Santa Catalina. Y después el Hornero, el Palenque, estamos distribuidos en varios barrios, y también cuadrillas de trabajo, o sea, estamos creciendo. También tienen cuadrillas de trabajo, bien. ¿Y potenciar? Somos el Potenciar Trabajo. También. Bien. Contame un chiquito, nos quedan unos minutos para que conozca, digo, quienes nos están viendo, escuchando, al candidato a presidente, porque no se lo conoce tanto como otros candidatos. Claro. ¿Quién es él? Si no me equivoco, es una persona joven, yo creo que he visto la foto y me dio la impresión de eso, pero la verdad tampoco no lo conozco. Si os podés dar alguna referencia de... Bueno, es Jesús Escobar, él es de provincia, de Neuquén. Fue diputado en Neuquén. Estuvo así. Y lo más importante es que esta lucha es por el que no tiene y por los recursos naturales que lo están sacando. Y los están llevando los extranjeros cuando no queda nada acá. Eso es lo principal. Y bueno, y Silvia Sarabia... Ahí está, contame de ella, que es candidata a gobernadora. Ella tiene una lucha que hace muchos años viene en lo social. Hace poco, hace casi un año, presentamos un proyecto de ley que es para congelar precios y tarifas por un año, que está en el Senado, pero aún no lo validaron. Seguimos luchando por ello, así que ella está como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bien, me imagino que en caso de ganar va a defender ese proyecto que obviamente está encajonado. Obviamente, que es lo primero que necesitamos. Que lo primero que necesitamos para poder remar. No, está muy bien, yo lo comparto, digo. Por favor, ¿no? Porque en definitiva la inflación es broma al que menos tiene, ¿no? Al trabajador y al que no tiene nada, ¿no? Por ahí es un 3% del aumento salarial y es un 6% de inflación. Sí, siempre digo, los
los salarios van por la escalera y la inflación por la escalera. El que más lo sufre es la clase trabajadora, los hijos de esa clase trabajadora y los jubilados, que hoy en día, o sea, con el sueldo que se le da por mes, apenas llegan, y ni llegan. Y malos medicamentos, que sí, para mí cubre una parte, pero la otra la tiene que poner. Sí, es un tema, es verdad. Así que, Marlene Ocampo, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo mismo a Víctor Ábalos, vamos a estar conociendo. Envíenos, digo, la gente, ¿hay alguna referencia, un Face donde pueden seguir las actividades de ustedes? ¿Hay algo? Tenemos una página que es Libres del Sur Territorial Marcos Paz. Ah, fantástico, muy bien. Y ahí pueden seguir todo, y si alguien quiere ser fiscal, acompañarlos o sumarse, lo puede hacer en esa página. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya nos vamos a encontrar, por supuesto, también en la mañana con vos, por la mañana aquí en el Sistema de Medios Públicos Marcos Paz, para seguir hablando de estos temas y que nuestros vecinos y vecinas vayan conociendo los candidatos, ¿no? Tanto a intendente como a concejal, que se van a presentar en nuestro distrito, más allá, como digo siempre, somos una isla, por eso hacemos referencia y saber a quienes apoyan ustedes como candidato a presidente, vice y candidato a gobernador, como en este caso es una mujer. Bueno, quería agradecerte por el espacio que lo diste. No, por favor. Y bueno, que se vuelva a repetir. Sí, cómo no, se va a volver a repetir, por supuesto, y pues estaremos haciendo un programa especial ese día, así que vamos a pedir seguramente cuándo van a votar, en qué horario, para poder seguir de cerca de todo que pase ese día, estamos hablando, el 13 de agosto. Antes que cierre, el martes 11 viene a visitarnos Silvia Sarabia al distrito. La candidata a gobernadora. Martes 11. 11 de julio. 11. La semana próxima. Viene acá a las 10 de la mañana. ¿A dónde? ¿A Pelayón? ¿A las 10? A las 10 de la mañana. Perfecto. Les pido, me mandan un mensajito con eso, porque lo sé, tomamos nota, pero después capaz me olvido. Pero sí, ahí vamos a estar presente con el móvil de exteriores siguiendo la palabra de esta candidata. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos hablando con otra de las candidatas, en este caso Valeria García, más conocida como Agallé, que también creo que acompaña a una candidata a concejal. Bueno, pausa y seguimos hablando con los candidatos, en este caso a intendentes por la ciudad de Marcos.
Gallega. Muy bien. Y la acompaña Débora Barros. Estamos allí. Muy bien, candidata, primera candidata a concejal. Estamos hablando de esta fuerza política de principios y valores que lleva a Guillermo Moreno como candidato a presidente y a Luis Delia como candidato a gobernador. A gobernador. Muy bien, ahí está. Vicepresidente Fabré. Ah, sí, lo conozco, del gremio. Del gremio de... Sí, de Lances, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí está las niñas que ha venido con su mamá. Bueno, Valeria, contame, candidata intendenta, ¿qué proyectos le presentas al vecino y vecina de Marcos Paz en caso de que accedas a intendencia? Bueno, la idea es... soy una persona que tiene por base lo que está bien hecho, conservarlo. Uh-huh. Si se puede mejorar, se mejora. Sí. Y lo que está mal hecho, directamente modificarlo y rehacerlo. Uh-huh. Entre esas cosas, muy importante para nuestra ciudad es la salud. Sí. El hospital tiene muchas falencias, entre ellas la falta de personal. Uh-huh. Lamentablemente... no hay pediatras, no hay médicos de guardia. ¿Y cómo se soluciona esto? Y buscando personal idóneo donde corresponde, en el colegio. Sí, sí, porque a veces sucede, yo lo entiendo y entiendo que planteas, pero también a veces sucede que generalmente en un hospital privado cobran mucho más y entonces es muy difícil a veces poderlo acercar al hospital público. Hay que buscar la forma, pero ¿qué forma, verdad? Sí, dándoles un sueldo digno. Bueno, está bien. Eso es lógico. Y bueno, pero eso hay que saber manejar los presupuestos. Uh-huh. Me parece a mí que hay cosas en las que se están gastando el presupuesto del municipio que no son tan importantes como la salud. ¿Cómo qué, por ejemplo? La placita de juegos. Bueno, pero... Estamos hablando de niñas disfrutan. Sí, disfrutan de los juegos, pero también cuando está la necesidad, que es primordial la salud, no tienen... No, seguro, hay que... siempre uno tiene que marcar una agenda de prioridades. Prioridades. La salud es una prioridad muy importante en Marcos Paz. Hay sala de primeros auxilios en los barrios, en algunos. ¿No? ¿En todos? Sí, pero no son 24 horas. A vos se te descompone un chico a las 12 de la noche y ¿a dónde vas? Al hospital. No hay médico. Uh-huh. Si no entras en una ambulancia con tu hijo, convulsionando, no te lo atienden porque para ellos no es una urgencia. O sea, si tu hijo está con una fiebre de 40 grados, durante 24 horas vos lo llevas al hospital y te dicen que como no ingresó en ambulancia, no es una urgencia. Pues sí, bueno, entonces hay que modificar esas ecuaciones. Y sí, para mí hay que gastar más presupuesto en medicina que por ahí en otras cosas. Yo entiendo que sí, que es linda la plaza, que es linda la plaza. Igual habría que ver, yo no sé cuál es el presupuesto, pero me parece que a mayor plata se va... en salud y en desarrollo social, si no me equivoco. El tema que hay que desarrollo ver social hay que ponerlo entre muchas comillas. ¿Sí? Pensemos que desarrollo social se ocupa la provincia de Buenos Aires y la nación. Con temas pelados, sociales, aguache y otros. Totalmente. Y la mercadería que se entrega en desarrollo social baja directamente del Estado. Te lo digo, yo vivo a un par de cuadras de donde ahora está desarrollo social y llegan todos los meses los camiones con acoplado, llenos de palets de mercadería, así que la mercadería está. Sí. El problema es que cuando va el vecino se la entreguen, que eso es una cosa muy diferente. Yo sé por algunos... escuelas que a veces queda esa mercadería porque no va el vecino a buscarla, medio loco, pero pasa también, pasa ambas cuestiones. Sí, sí, digamos que la mercadería que va al colegio, decís. Sí, la que va al colegio. La que va al colegio. Ah, bueno, pero hay muchos vecinos que van a Acción Social a buscar mercadería y les dicen que no hay. Sí. Van a buscar por ahí materiales y les dicen que no hay. Y sin embargo, yo he visto bajar todos materiales para fabricación de techos y bueno, después. Ahí vos planteabas que lo que está bien hay que dejarlo, lo que está mal. Hay que subsanarlo. Exacto. ¿Y qué es lo que está bien para vos?
No, por ejemplo, yo veo perfecto que en todos estos años, es más, yo he participado en un grupo que es una asociación civil, todo lo que es violencia de género se ha tratado muy bien, lo que es igualdad de género, hay unas chicas conocidas que están trabajando muy bien, que están trabajando el tema del ESI también me parece un trabajo muy bien, ¿no? Bueno, el hospital está respondiendo, por ejemplo, con las cuestiones del aborto legal, seguro y gratuito. O sea, hay cosas que están bien, que se tratan bien, la comisaría de la mujer tiene buena respuesta. O sea, lo que está bien hay que mantenerlo y hay que apoyarlo para que siga trabajando. Pero, por ejemplo, Marcos Paz está en un estado muy deficiente lo que es salud mental. Si vos tenés... Yo creo que de todo el país, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que de todo el país. Pero salud mental Marcos tiene Paz una... Marcos Paz pero... una isla y está en déficit, es verdad. Exacto. Sí, sí, sí. Si vos buscás ayuda en salud mental... por distintos problemáticas, terrible, igual ya te digo, es a nivel nacional, no hay leyes de salud mental. Creo que se quiso modificar y tal vez se modificó, pero el tema después se modificó, a la práctica. Se modificó, ¿no?, con el hecho de que, por ejemplo, antes cualquier problemática de salud mental merecía internación. Sí, claro. Ahora no, ahora todos los tratamientos son todos externos, la persona tiene la libertad de decidir si se queda internado o no. Pero está la problemática esta. No hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay acompañamiento para familiares. Exacto. Por ejemplo, viste que es uno de los pocos municipios que tiene, la verdad, 5 piletas municipales. Sí. ¿Qué te parece eso? No, está perfecto. Sí, pues eso te lo pregunto por el panoto. No, todos, no, perfecto y me no, parece bien, yo comparto. Para mí está bien, es recreación. Está bien, perfecto. Ayuda a chicos que no llegan, a tener. Poder abonar una cuota. 2.000 mangos. Claro. Acá pagás 200 pesos y disfrutas. Pasa muy bien. Exacto. Sí, está sí, bien. Sí, sí. Está bien. Sí, es más, mis hijos han participado en muy bien. Sí. La consulto acá a Débora Barros como concejal. ¿Qué proyecto? Digo, sentarse en la banca el 10 de diciembre, ¿qué proyecto? ¿Qué es lo que falta en el Consejo Deliberante? ¿Qué es lo que ves vos que hay que presentar inmediatamente? Y yo a lo que me baso más es el apoyo hacia también al consejero escolar también. Ajá. Por una mediación que, bueno, mis hijos fueron a escuelas rurales. Sí. Y hay mucho déficit en el sentido de herramientas hacia los chicos. Sí, sí. Van solo los chicos, ¿sí? No hay colectivos. Entonces, es también acompañar a todo el pueblo, empezar a cambiar de a poquito los faltantes que hay en el pueblo, empezar a cambiarlos. Y, como dijo mi compañera, a mejorar lo que ya está hecho, hay que empezar a mejorarlo un poco más, ¿sí? Para que estemos... Es un pueblo chico. Y creo que con el trabajo de hormiga podemos, entre todos, un granito y podemos ir cambiando mucho. Después, nosotros habíamos puesto el tema de la descentralización de la policía. ¿Sí? Eso que se iba a buscar... que haya como yo en la ruta 40, que hay así, pero que estén en diferentes barrios. Merlo tiene distintas delegaciones. Delegaciones, porque es amplio el territorio a cubrir. Sí, sí. A nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos casi 70.000 habitantes y dependemos de una comisaría y un par de móviles que lamentablemente a veces están fuera de uso. El personal también es escaso, la comisaría tiene poco personal. Por una cuestión personal, por ejemplo, nosotros en Marcos Paz no tenemos fiscalía. Eso lo veo. Tenemos una base que se redirige toda a Mercedes, pero no tenemos un fiscal. Un fiscal que esté 24 horas. Cuando nosotros nos pasa algo, nosotros dependemos de que Mercedes nos envíen.
que hay que mandar algo de Marcos Bau, hay que cambiar una ley provincial para que suceda esa. Pues se hizo un juzgado, ¿no? Que fue el de Morón, si no me equivoco, hace no mucho, ¿no? Claro, pero nosotros necesitamos un fiscal con un grupo médico legista, con ambulancia, con todo, en Marcos Paz, que sea del distrito de Marcos Paz. Bien. Mercedes es una cabecera judicial que es muy amplia, tiene muchos distritos que encabezan ahí en Mercedes. Y media contramano a Marcos Paz, ¿no? Bueno, de Marcos Paz está todo a contramano. Sí. Igualmente, nosotros desde Mercedes estamos, es como claro, que... Nosotros estamos 50 kilómetros del mundo. A diferentes Cañuelas. Sí, claro. Y ya, sí. O sea, pasan tres accidentes en un mismo lugar y es un solo fiscal que hay. Entonces, estaría bueno tener un fiscal propio. En el cual también pueda ayudar a los pueblos aledaños. Sí. Y no tener que enloquecer a un solo fiscal. Que se tenga que venir desde Mercedes... O sea, ir empezando a hacer pequeñas unidades en la cual podamos ayudar también a los demás. Sí, sí. Por ejemplo, al Mercedes, al recibir tantos casos, los casos que a nosotros como ciudad pequeña nos parecen terriblemente graves, en Mercedes quedan durmiendo. Porque en Mercedes ocurren por ahí casos más complicados. Por ejemplo, un robo a mano armada, un homicidio, hasta un suicidio, queda durmiendo los papeles archivados. No tienen movimiento. La fiscalía de acá manda mensajes, llama, pero no ocurre nada, queda todo durmiendo en los cajones. Te consulto, me viene a la cabeza, uno de los temas más importantes. Si uno accede a ser intendente o intendenta, es el tema del presupuesto. ¿Tenés ya un trabajo mental? Hablando en plata, porque eso hay que verlo, hay que estar adentro. Hay que ver qué hay, porcentaje, ¿a dónde iría la torta más importante de ese presupuesto? ¿Dónde Paredia García lo llevaría? Yo creo que en salud. Lo que es seguridad se arregla con provincia. Lo que es desarrollo social se arregla con provincia y nación. Sí. Yo creo que es la base o lo donde encararía todo y pondría la mayor cantidad de presupuesto es en salud. Obviamente, la obra pública es muy importante, la seguridad es muy importante. Sí. En lo económico, por ejemplo, tenemos un espacio gigantesco como polo industrial, que recién ahora se están haciendo un par de galpones. Sí. Darle la prioridad a quien quiere invertir en Marcos Paz, de que por un lapso de tiempo no tenga carga impositiva para que sí se pueda estacionar, para que sí pueda emprender, pero a contraprestación, que el personal que esa empresa contrate sea personal de Marcos Paz. Nosotros tenemos que pensar que Marcos Paz, el 70% de Marcos Paz depende del municipio. Si no es planta permanente, es monotributista para el municipio, si no tiene un plan social y trabaja para el municipio. O tiene propiedades y se las alquila al municipio. Entonces, queda un porcentaje muy chico que trabajamos fuera. Que esa también es una problemática. Nosotros trabajamos fuera, pero si trabajamos en Cañuelas tenemos que ir a Merlo, de Merlo a Constitución, de Constitución a Cañuelas. Es una locura cuando tenés la ruta 6 y en Cañuelas estás en media hora. Algunas definiciones interesantes como tener, por ejemplo, tenemos la FIPA que, acá, ¿no? Claro, acá ahí tenés, no es, exacto. Por eso te digo, nosotros también tenemos que tener un convenio con distintos medios de transporte que nos acerquen a los partidos aledaños. Cañuela queda acá nomás, Rodríguez queda acá nomás. Hasta es complicado ir a Las Heras. Los chicos que estudian en Las Heras, se les complica ir a Las Heras. Claro. Nosotros, todo depende de que tengamos que ir a Merlo y de Merlo ver para dónde vamos. Para ir a La Plata, o te vas a Constitución a La Plata, a Morón a La Plata, te tomás esa costera, tenés 5 horas apoyada ahí. Por medio me voy a Plata y ese. Por eso, es una locura. Te consulto, no cambiando un poquito, pero sí porque no somos una isla, sabemos que ustedes apoyan a Guillermo Moreno y a Luis de Elía. ¿Por qué apoyan a ellos? ¿Por qué? Permanentemente cuando escuchamos hablar de Guillermo Moreno,
El periodismo es él, ¿no? Hay un pirómetro, es él y el resto. Porque es puro. ¿Eh? Porque es puro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo me recuerdo cuando estuvo como secretario de Comercio, ¿no? Del gobierno. Exacto. Sí. Gobierno, bueno, él fue artífice, ¿no?, de la década ganada de Néstor Kirchner. Sí. Fue parte. Sí, sí. Gran parte, porque era el que realmente hacía el control de precios. Él tiene una consultora, sí, y él siempre dice lo mismo. Yo, si aumenta, sí, la leche, no voy a ir al almacén, sí, a presionar al almacenero porque aumentó la leche. Voy a ir a la Serenísima, uh-huh, para que me diga cuáles son los costos y por qué. Si al tambero le sí, pagamos tanto, ¿por qué el sachet vale tanto? ¿Pensás que no se pensó más en un hombre como él, que es muy polémico? Lo hemos visto una vez en un palco cuando hizo a Martín Lustó, creo, ¿no? No importa, pero sabemos que es muy polémico. ¿Y por qué pensás que nunca más? Pues digo, es cierto eso, ¿no? El tipo se sienta. A veces no con modus operandi, pero bueno, vos hablas con esos sectores de poder, pero podés hablarle no con una cosa de Becker. No. O sea, como te. No, porque si no pasa lo que pasa hoy. Sí. Cuando asumió Alberto el poder, sí, Alberto dijo que iba a ir en contra de una empresa terrible. Bueno, ¿qué pasó? Vicentín. Claro. Sí, nada. ¿Qué pasó? Nada. Bueno, pues, fue la amenaza para llegar y después cuando llegaste no tuviste el valor para ir en contra de una gran empresa. Entonces quiere decir de que necesitamos realmente una persona que tenga el valor para... Está bien, en Guillermo mismo dice, a mí o me querés o me odias. Blanco o negro, no existen grises. No hay grises, sí, en la política lamentablemente hay muchos grises. Pues su candidato no es igual, lo más o lo odias, ¿no? Porque o lo odias, claro, pero bueno, pero ¿quién puede acompañar a Guillermo? ¿Una persona tibia? No. Sí, es una persona con un carácter similar. Igual, ¿cómo va a ser? Supongamos que llegue a ser presidente. Va a tener las cámaras casi, ¿no? Con una representación mínima. Te da porque si vos llegás... Porque tenés un buen porcentaje, pero no le va a alcanzar ni para tener el quórum propio. Yo creo de que los compañeros que dicen ser peronistas, hay muchos que sí lo son, hay muchos gobernadores que sí son peronistas, van a apoyar en ese momento. Cuando vean que las propuestas son las que van a llevar adelante el país, yo creo que lo van a apoyar. En su momento él se retiró del gobierno y porque no estaba de acuerdo con el actuar de distintos políticos, entre ellos fue Axel, Cristina, él no estaba de acuerdo y él tomó la decisión de retirarse del gobierno. No, pero no le hace sin querer, no creo que sea a propósito, pero digo un favor a la derecha cuando le pega tanto a otros sectores que, tendrán cosas, no sé si más que él o menos que él, pero hay sectores peronistas y es muy duro con todos esos sectores. Sí, vamos a decir que sí, son peronistas. Hay muchos sectores que no. El compañero Massa no es peronista. Cristina ya no sé si... Rossi, supongo que sí. Sí, Rossi igual ha sido partícipe del PJ, pero hoy en día ni siquiera el PJ es peronista. El presidente es un socialdemócrata y Máximo no es peronista. ¿No? Máximo no es peronista. Máximo es peronista. ¿Pero no es el presidente del PJ bonaerense? Sí, pero no es peronista. ¿Puedo decir que el kirchnerismo no es peronismo? No es peronismo. Habrá tenido en sus momentos bases peronistas. Néstor era peronista. Ha tenido bases peronistas. ¿Cristina? Pero se va desvirtuando. No, Cristina ya ¿tampoco? No es peronista. No. Poniendo al frente del país un socialdemócrata. Tengo una marcha kirchnerista. No importa. El primero de julio, que fue el aniversario luctuoso de Perón, yo tuve la cortesía de pedir, no es permiso, pero de ser políticamente correcta,
llamé al municipio, sí, pedí, avisé que íbamos, sí, a hacer un pequeño acto, íbamos a hacer una ofrenda floral y íbamos a colocar una placa. Y llamé en el monumento a Perón y Evita, que está en el, sí, la Plaza, sí, de Juegos. Uh-huh. Y lo llamé a Carlitos Guardia, que, sí, es el presidente del PJ Marcos Paz, sí, y le dije exactamente lo mismo. Y el compañero, muy amablemente, me dijo que no había ningún inconveniente. Yo creo de que tenemos que consensuar y tenemos que ser políticamente correctos. Y si gana otro compañero, sí, tenemos que brindarle el apoyo. Si en el mismo, sí, gobierno tenés dos personas, sí, que se están peleando entre, sí, ellas cuando son, son, sí, gobierno, sí, ambas, sí, sí, como ha pasado en este gobierno entre Cristina y Alberto, uh-huh, debilita, sí, debilita al gobierno. ¿Y qué va a pasar? Supongamos, digo, ustedes juegan por supuesto fuerte a que Guillermo Moreno sea el próximo presidente de Argentina. Pues supongamos que no entra algo a los detalles. ¿Se tiene ya un plan B? ¿Se va a apoyar a alguien? ¿Cómo va a jugar? No creo que vaya a apoyar a nadie. ¿Sí? No creo. No, sí, creo, no estoy en sus zapatos. Uh-huh. Igual si él toma la decisión de apoyar a otro compañero, nosotros como... Buen peronista y va a tirar. Totalmente. Nosotros lo vamos a acompañar también. Está bien. Digo, para conocerlas un poquito más... Digo, a vos se te conoce, pero digo, la gente lo está viendo, aparte después pasa a Frontera Marcos Paz, ¿no? Lo que son los programas. ¿Cuál es tu trayectoria política? Yo milito de los 16 años. Uh-huh. Por un lapso de tiempo dejé de hacerlo, fui mamá, me ocupé de mis hijos, mi casa y de estudiar, soy... estudiante avanzada de Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora. Uh-huh. Tengo 3 años de Ciencias Políticas en la UBA. Bueno, nada, soy gestor judicial. Soy uno más, un laburante. Soy organizadora de eventos, uh-huh, así que mi y trabajo... Políticamente, políticamente, yo me refería más, claro, a eso. Y políticamente, sí, estuve todo el gobierno de Macri dentro del Frente Grande. Dentro de kirchnerismo, de Mario Seco, trabajé esos 4 años junto a Eduardo Sigal. Chica. Así que bueno, nada, en Capital Federal. Hoy no tienen una candidata, bueno, Gente Grande, y aquí del partido, ¿no?, de Unión por la Patria, es Vero Casco, ¿no? Sí, Vero Casco es la presidenta del partido acá en Marcos Paz hace muchos años. Sí, 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 tiene un cargo a nivel provincial. Sí, sí, creo que va como diputada. Sí, sí, va candidata, sí, sí, a diputada provincial. Por eso, sí, estuve dentro del Frente Grande. En el 18 lo conocí a Guillermo. Uh-huh. Cuando armó, sí, su partido en el 21, me convocó. Uh-huh. Y bueno, nada. Sí. Te hago una consulta, porque yo sé, porque he participado periodísticamente, ¿no? En algún momento hubo un acercamiento donde él presentaba su librito, ¿no?, con las verdades peronistas para ahora, y estaba con el COPEVO, con Julio Rubén Ledesma. Sí, sí, con Ledesma. Y hubo como un, sí, separación, no, ellos no, se no, presentan. No congeniaron. Ah. Sí, Ledesma se presenta. Sí, sí, va por el COPEVO, sí, con candidato, sí, 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 gobernador. El librito no es de las 20 verdades, las 20... te corrijo. No. Es el plan económico. El plan económico. De sí, sí, exactamente. Sí, 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 es, sí, el proyecto que armó, sí, un, sí, grupo, sí, de, sí, sí, economistas jóvenes. Sí. Para sacar adelante el país. Caso a acceder, me imagino, a, sí, la presidencia, sí, no, Guillermo, está, va a llevar adelante eso. Está, sí, sí, obviamente. Si Guillermo, uh-huh, llega a la presidencia, eso es el plan que se va a llevar adelante. Pero bueno, nada, él cuando lo presentó todavía no estaba promocionándose como, sí, presidente, sí, sí, y él dijo siempre que si alguien lo convocaba, él llevaba el plan. Muy bien. Acá, si te voy a poder contar tu participación política, digo, para que la conozca, ¿no?, la gente que nos está, bien, viendo. Yo estuve siempre desde afuera. Ajá, bien. No tengo muchos años, pero sí acompañando siempre a la compañera. Bien, bien. Creo
creo que es hora de que la juventud... No tengo muchos años, tengo 32 años. Muy bien. Pero creo que es hora de empezar a despertar la juventud, que es el futuro en el cual nos vamos a basar el día de mañana. Sí, sí. Entonces, así como yo me animé a empezar a estudiar, a empezar a acompañar a la compañera, que ella misma me enseñe de toda su trayectoria política que tuvo, también estaría bueno de que hoy en día los jóvenes no estén en la calle, por ejemplo, y que empecemos a tener una cultura política. Porque hoy en día los chicos no poseen una cultura política. Y hay que volver a enamorar con la política, ¿no? Con la palabra. Con hechos, con verdades, con realidades, con compromiso. Totalmente. Con, ¿no? Lo que se dice se tiene que ver reflejado en hechos. Exacto. Se os va el tiempo, ¿no? Nunca se dijo en televisión o radio, el tiempo es tirano, desgraciadamente. Exactamente. Valeria, ¿tienen pensado alguna actividad en estos días? ¿Va a venir Guillermo o Luis sí, de Elía en algún momento? Estamos en eso, estamos viendo, estoy pidiendo fecha. Está bien. Guillermo ya vino tres veces a Marcos Paz, dos de las cuales vino de mi parte. Cuando tengamos la fecha pensamos hacer un acto, seguramente va a ser en el centro para que puedan todos acceder, lo vamos a promocionar. Después tenemos proyectado, bueno, hacer algo para ya después en agosto para el Día del Niño, que lo hacemos todos los años, haya o no haya campaña política, eso lo hacemos siempre. Y este año nosotros estamos llevando adelante la formación de una asociación civil que justamente se basa en la salud mental, lleva uno de los nombres de mi hija. La idea es el acompañamiento, la prevención y la posvención del suicidio. Así que el día, la idea es en septiembre hacer una campaña en Marcos Paz sobre prevención y posvención del suicidio y conformar un grupo. Yo estoy intentando, a través del Ministerio de Seguridad, conseguir conseguir los datos de los últimos 5 años en Marcos Paz. Tengo los datos, tengo los datos a nivel nacional, que ya los he conseguido. Bueno, nada. Acompañamiento también para los... para los familiares que hayan perdido o que no hayan perdido, que hayan tenido intentos. Y del espectro autista también, para chicos con espectro autista, tratar de acompañar también a la familia, porque no se dedica solamente a lo que es el niño. No, por supuesto. Porque como madre o padre también lo sufren. Entonces lo que precisamos también es el acompañamiento, la contención de ellos. La contención de los padres. Así es, así es. Así que bueno, vamos a hacer el septiembre Mes Amarillo, se va a llamar. Vamos a hacer toda una campaña. Políticamente el amarillo. El amarillo está ligado, pero. Está ligado políticamente, pero desliguemos, porque el amarillo a nivel internacional es el color del Día Nacional del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre. Que vamos a hacer una suelta de globos. Bueno, ahí yo le pido toda la información que tengo, ustedes que me interesan. Igual se acerca acá al medio, están los chicos de producción para poder coordinar. La idea es que si hay papás que se quieran acercar, son bienvenidos. Se van a resguardar todos los datos y todos los hechos. Yo, lamentablemente, pasé lo mismo que ellos. Está bien. Entonces, la idea es de que el 10 de septiembre podamos realizar una suelta de globos con... El año pasado, el 12 de septiembre, realizamos una suelta de globos con mi familia, los amigos de mi hija y todo lo demás. Y los chicos les escribieron cartas. ¿Viste cómo se hacía hace muchos años? Bueno. Y se hizo una suelta de globos con cartas a nuestros hijos. Así que me gustaría que pudiéramos hacer algo similar. Sí, vamos a estar acompañando, por supuesto.
Valeria, yo mismo Diego, muchísimas gracias. Por último, gracias muy cortito, porque se nos va el tiempo. No hay problema. Hay un Face, hay una página para comunicarse con ustedes. Tenemos en Instagram, sí. Principios y Valores, Principios sí. Abreviado, PPIOS y Valores, guión sí. bajo Marcos Paz. Sí. Y en Facebook tenemos una página que es Partido Principios y Valores Marcos Paz, Guillermo Moreno, presidente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a volver a encontrar, pues vamos a invitar para allá. Mañana con vos, programa ¿no? institucional del medio, el sistema de medios. Así que ahí ya la producción se va a estar comunicando con ustedes. Como muchísimas siempre, gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Gracias, Valerio. Mismo a Barros Débora. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Estamos despidiendo. Esto ha sido, como siempre, ¿no? 60 minutos de La Política, muy intensos. No, un mes de julio, a puros candidatos a intendente y concejales. Todavía no tenemos el número definitivo, ¿no? De cuántos hay, ojalá que los alcancen de acá hasta, ¿no? Antes de la elección para que puedan pasar todos, ¿eh? Todas las voces aquí, por supuesto, en el sistema de medios públicos, Marco. Vamos a volver a encontrar dentro de 7 días. Gracias, Belu González, siempre tan amable en todo sentido y eficiente con su trabajo para que esto salga en forma perfecta. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días, seguramente con muchas más novedades políticas y con más candidatos para debatir, para conocer y para que usted de otro lado empiece a elegir qué hacemos el 13 de agosto en principio en El Paso. Nos vemos. Chau. Bueno.